Porque si los adultos se ponen en el juego de los niños, no es un juego de los niños. Es decir, hay ámbitos de intimidad en la vida en los cuales no se puede entrar, hay que respetarlos. Uno es el juego. Cesare Pavese, nuestro autor, poeta y escritor, en su diario anota: los adultos juegan para divertirse, los niños juegan para jugar. Yo creo que es una definición muy interesante. Es decir, el juego de los niños, para ser juego, debe ser inútil y gratuito. Cuando pierde una de estas características, pierde su característica de juego. Y llega a ser otra cosa que puede ser interesante. Por ejemplo, un juego didáctico, no digo que es una tontería, pero no es juego, porque es finalizado a un aprendizaje. Por lo cual existen métodos educativos que usan el juego para que los niños aprendan, que vengan. Pero no se piense que esto soluciona el tema del derecho al juego de los niños. Así como estamos corrompiendo el juego de los niños con el mercado. Hoy las familias gastan muchísimo dinero para que sus hijos jueguen. Por un lado, jueguen frecuentando cursillos de todo tipo, de fútbol, de baloncesto, de varios deportes, danza, siempre pensando que van a jugar. Y al contrario, van a escuela, a escuelas, porque son escuelas. De otro lado, los juguetes, que en muchos casos son juguetes que se juegan solos, lo cual los niños asisten a estos juguetes jugando y pierden intereses después de muy poco tiempo. Tienen una duración muy rara y cuestan mucho. Los juegos verdaderos son gratuitos o valen casi nada. Tanto que, pensando a qué puede parecer el juego de los niños en el mundo de los adultos, pensando y compartiendo la opinión de Cesare Pavese, pensaba que la única experiencia adulta a la cual se parece el juego de los niños es la experiencia sexual adulta. Y también la experiencia de la investigación científica adulta o de la experiencia artística, que son experiencias que tienen estas características de inutilidad y gratuidad. Bueno, entre comillas, un verdadero artista dibuja o pinta o modela porque lo necesita, porque lo tiene adentro y tiene que expresarlo. Y después tendrá todo el resto. Y esto me parece muy interesante porque, bueno, para comentarlo, me parece que la frase, la carta de esta niña de un pequeño municipio de Italia del Norte, de Malnate, que escribe a su alcalde, le dice: querido alcalde, habéis puesto los bancos del parque a reversa, porque le habéis puesto que mira hacia los juegos. De manera que cuando mi abuelo me acompaña, me mira mientras que juego, y yo no lo soporto. Es muy bello, porque esta niña dice: el juego no puede tener testigos. El juego debe ser reservado, porque jugando nosotros
tenemos que expresar cosas que a veces los adultos es mejor que no vean.